Salinas. Lo ha ganado Central Córdoba. Lo ganó el Charrúa frente a Rosario Central. El tiempo neto de juego, 49 minutos. Ganó el equipo de Vaquero, así lo festeja. También se debe estar festejando mucho en la ciudad de Rosario. El más chiquito le ganó a uno de los que pelea por ascender a la primera división del fútbol argentino. Rosario Central quedó afuera. El que sigue es Central Córdoba, el Charrúa, que ganó 2-1. El mérito de los pibes de Córdoba. Muchos de ellos teniendo que laburar de otra cosa, además de ser jugadores de fútbol, para festejar, para llevarse un pedazo grande de historia. Porque claro, ellos se inscriben en la historia para lo que es la ciudad de Rosario. Este equipo eliminó a Central. La ciudad de Rosario se vive distinto, seguramente. Pero el tercer equipo de la ciudad le ganó a Rosario Central y se vive de una manera muy distinta con este festejo. Y Central, que se va con la cabeza agacha. Si este partido sirve de vidriera para muchos jugadores que no pueden estar en el plantel titular, seguramente que Russo no podrá sacar buenas conclusiones, porque realmente muchos de ellos han desaprovechado la oportunidad de mostrarse y de tener una actuación convincente. Muy poquito lo de Central, muy pobre. Córdoba, con esfuerzo, garra y voluntad, y la aparición del Escano, se lo llevó y pasa a la próxima ronda de la Copa Argentina. Y a propósito del Escano, el hombre que fue, te diría, fundamental, como bien lo marcabas, Marcelo, para esta victoria, tendrá la posibilidad de charlar con nosotros, con nuestro compañero Lorenzo Colomar, que ya está con el número 7 y autor del primero. Sí, señor, aquí estoy con, bueno, con la figura del partido. Juan Carlos, dijiste en la semana, más allá de tu pasado, si hago un gol, lo grito. Y así fue. Obvio, obvio. Esto lo sea todos los días. Nosotros jugamos una categoría que no sé, la verdad que estoy muy emocionado. Creo que este equipo son todos guerreros, son todos amigos, somos todos amigos. La verdad que este triunfo es algo muy lindo para nosotros y bueno, no sé qué decir, la verdad que estoy muy emocionado. ¿Qué pensaste cuando te tiraste en palomita? No, la verdad que fue el último recurso que tenía y bueno, la pude meter y bueno, darle una alegría a esta gente que siempre lo está apoyando. Estás a préstamo, la gente de Central en su momento no te quiso. ¿Pensás en algún momento de tu carrera volver al canalla? Ojalá, Dios quiera. Uno, como siempre dije, es hincha del club. Yo tuve mi momento en Central, me tuve que ir. Ahora estoy acá, me debo esta camiseta. Ojalá, Dios quiera, algún día volveré y jugaré por esa camiseta que la quiero mucho. Están todos a los gritos, bien nene, la rompiste. Bueno, esto es día a día, trabajo, sacrificio, y bueno, se trabaja para esto. ¿A quién se lo dedicaste? A toda mi familia, a mi abuelo que me está viendo, y a mi abuela. Chau. Gracias. Bueno, la emoción del Escano creo que marca y resume un poco lo que marcabas antes, ¿no? En cuanto a las diferencias, Marcelo. Entramos con su padre a la cancha, precisamente, que vino a ver el partido, vino a seguirlo a su hijo, y seguramente la emoción de toda la familia que lo sigue así en Rosario. ¿Hay más? Allí estamos. Sí. Recibiendo